llegando la noche, los invito a compartir la lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar. Y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuando más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra de Dios. En este pasaje del Evangelio, Jesús nos enseña a reflexionar sobre su modestia. Sabe Jesús que lo que acaba de hacer es algo maravilloso y digno de toda alabanza y gratitud. Sin embargo, les ordena que no divulguen lo que acaban de presenciar. Aprendamos esta hermosa lección de modestia que nos da Jesús. Hagamos el bien con la única mirada de agradar a Dios, contentos con que nos vea el Padre Celestial, convencidos como debemos estar de que todo lo bueno que nosotros podamos encontrar, todo eso viene de Dios, pues que toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las Luces, y sin cuya ayuda nada hubiésemos podido hacer. Separados de mí, no podéis hacer nada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta mañana.